Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Vamos con 2.25 Titi Ley. Perdón, chicos, es que todavía nos está empezando la gran final. He llegado para eso, para ver la gran final. Justamente Reino me está saludando. Pues hablando del día. Pero sí, chicos, vamos a empezar. Creo que sí. Va a ser un clan contra Reynor. Reynor está jugando random y ha ganado a Maxpar jugando random. Cosa que la semana pasada, os acordáis lo que pasó, ¿no? Con aquella final donde Poencio se me llevó un 3-0. ¿Kane? Creo que sí. Bueno, no será bien. Unity es la canción que está sonando justamente. Pero bueno, chicos, de justamente StarCafer, estamos refiriendo. Vamos a empezar esta gran final. Esperaos que voy a meter ya sonido de aquí del juego. Aunque sea la del fondo, voy a quitar por aquí la de Spotify. Porque ya te digo que vamos a centrarnos ya en esta primera partida. Bueno, un clan contra Reynor, pues un clásico, ¿no? Los kits enfrentándose entre ellos. A ver qué juego nos pueden llegar a dar. Esperamos que podamos durar un poquito más que la última vez que hicimos la gran final. La semana pasada que fue un 3-0 literal con tres solids de Reino que salieron mal. Y la final se me fue en 30 minutos, ¿no? Bueno, menos inclusive, ¿no? Aquí es verdad que llevamos un poquito un descanso. ¡Uy, va! Que por aquí sí que se me abre lo del TikTok, que te llamo en el móvil. Y nada, chicos, buenas a todos. Bienvenidos a esta retransmisión ya nocturna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con el tema del Diablo, bastante hypeaditos, escuchamos Diablo en todas partes. Yo la verdad que tengo ganas, Bueno, el viernes le volveremos a dar cuando ya lo puedan abrir los servidores. Yo creo que el viernes por la noche le estaremos dándole calorcillo. Así que nada, señores, os espero absolutamente a todos. El domingo sí que no podré darle yo porque estoy justamente en el campo viendo la Kingsley y toda la historia. Entonces ahí sí que se me puede complicar un poquito. Cuidado aquí, Novak, esto que lo tienes tremendamente grande. Efectivamente, es que tuve una liada con las escenas, pero de locos. No lo voy a decir cuál era, pero se me complicó el patio bastante fuerte hace poco. Y que empezamos a toser. Así que nada, señores, hoy pues como siempre haremos la gran final y ya está. Ya cortaremos directo, mañana imagino que sí que haremos más y mejor. Mira, justamente ya nos invitan, perfecto, timing perfecto, introducción y para darle calorcito. Así que nada, señores, vamos a empezar esta primera serie del día de hoy. Y ya iremos tirándolo fuertemente, señores. Aquí sí que no me atrevería a poder decir ganador. Es que random jugando, o sea, Reino jugando random es una cosa que dices, no sabes por dónde puede llegar a pasar, This is hype, La verdad es que es una final bastante tocha, Y más con Reynor eso, jugando random, que al final le da como ese juego, ¿sabes? De sabrosura, le da ese punto de interés que está bastante bien, la verdad. Así que ya os digo, a ver por dónde puede salirnos esto. Pero bueno, chicos, mañana meteremos un poquito de directico. No sé qué voy a hacer mañana, sinceramente. A lo mejor me meto un Stark, a lo mejor me meto un Age of Empires, ya iremos viendo qué estamos haciendo. De momento ya te digo, quemar un poquito el stream. No sé si es mañanero, tarde o nocturno, pero en algún ratico le estaremos dándole. Así que nada, chicos. Ya digo, a lo mejor yo creo que meteremos un poquito de Age, porque desde el jueves que no lo metemos, que hicimos la campaña. No sé si será yo ladeando o seguiremos con las campañas cooperativas o qué. La verdad es que me gustaría jugar alguna partidica también de StarCraft. Que, bueno, ahora no quiero mirarlo mucho, pero creo que literalmente hace un mes y medio que no hago un 1 vs 1, O sea, tela de tiempo, tío. Se me pasan, no sé, bueno, esto tiene que ser algo general, ¿no? Pero yo soy de las personas que se me pasa volando, tíos. Pero volando. O sea, no me doy cuenta y dices, Dios, pensé que del juego Legacy of Kane. Ah, no, perdón, vamos con los 2 minutos de delay. no, que va. Legacy of the Void, o sea, la expansión de esta caza. Bueno, señores, cuenta atrás ya completamente finalizada. A partir de aquí ya, pues vamos a empezar esta primera partida de la gran final. O sea, nada más vamos a hacer una serie, formato mejor de 5, Reynor contra Clem. Pues los pequeños kits, ¿no? De Europa enfrentándose entre sí. Reynor que viene de ganar a Maxpax y Clem viene de ganar a Showtime, Showtime que ya hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. Pues mira, justamente ya lo vamos a tener en escena, ¿no? En estas semifinales al menos. Bueno, chicos, empezamos la gran final, vamos a ello. Y es que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla, jugando con Zer, él es Reynor. La toca su main, Cuidado, ahí. Contento tiene que estar, Reynor. Y en la parte super izquierda de la pantalla, representando a Tonley con su Terran, él es Clem. Bonito el escudito, de Liquid. Yo no digo mucho, el MX es más bonito, Que no se diga, hostia, que no se diga. Bueno, chicos, primera partida y encima ya te digo, Reino la ha tocado hacer, así que como si fuese un mirror match, un matchup normal entre ellos, ¿no? Realmente me gustaría que a Reino le tocara a Protoss, sinceramente, porque el Protoss de Reino es muy bueno y yo creo que contra Protoss, contra Terran, perdón, en este caso lo gestiona bastante mejor. Entonces a partir de ahí ya sí que podemos encontrarnos cositas, Pero me parece bastante curioso, o sea, cómo se nota que todavía estamos fuera de temporada. Aunque ya una de esas grandes casi de todas, pero vale, es que estoy viendo esto que, ya digo, se me descolocó todo, lié un pito hostio de la hostia hace poco.
Y tengo, lo tenía todo desorganizado. Bueno, lo que te decía, es que en prepa se empezarán a hacer la preparatoria ya para esa primera DreamHack en verano, que ya va a ser uno de los grandes eventos que vamos a tener. Mañana yo creo que estaré. Ah, no, mira, mañana mejor casteo la Korean Star League por la noche. Pensábamos hacerlo un jueves, pero yo creo que mañana volveremos a repetir como la semana pasada. O volvemos a hacer el martes. Y a partir de ahí a intentar disfrutar. En la semana pasada, la verdad que fueron auténticas partidazas, que disfrutemos muchísimo todas ellas. Yo creo que mañana volveremos, ¿eh? Si no es mañana, ya digo, será el jueves. Siempre es uno de los 2 días que le daremos el máximo de amor y cariño. Bueno, el currito que ya va llegando, se vaya situando. Así que bueno, iremos viendo cómo se va formulando esta primera partida, chicos. Recordamos, sea mejor de 5. Donde, bueno, que no, Clem ya tiene completamente claro que es su contrincante, sabe que es Zer. Claro, al final, pensar que en un principio es una pequeña desventaja. El hecho de no saber contra qué estás jugando es como que al final tienes que hacer una opinión muy, muy estándar, ¿no? Al final vas a tardar un poco, no mucho, pero al final vas a tardar un algo en poder saber qué está haciendo o qué es tu contrincante, ¿no? A partir de ahí ya puedes perfilar la Will Order. No es como decir, bueno, me toca un Zer, pues ya sabes directamente qué opciones puedes llegar a tener, ¿no? En lo que se refiere es a Will Order y todo. Bueno, chicos, ahí tenemos justamente ese reperiño que ya va llegando en escena. Se va a encontrar con esa propia natural. De momento no hay tercera por parte ya de Reynor. Doble Queen. De momento bastante estándar, ¿eh? También Reynor no está haciendo absolutamente nada extraño. Ahí está justamente la tercera base. Estábamos comentando lo que tendría que estar llegando. Pues justamente la tenemos ya en pantalla. El Reaper que va a intentar llevarse algún que otro link. Bueno, ya te digo, mientras sea links, ningún solo problema. El problema sería que se te llevasen zanganos. O sea, eso ya sí que sería un problema gordo. Pero bueno, ya te digo, a estas alturas de la vida y con el nivel de estos jugadores, poco vas a conseguir sacarle, la verdad, en este caso. Lo digo, me flota lo de Reynor, o sea, el hecho de llegar a una final de la SL, bueno, segunda vez que lo hace, y lo hace jugando random, O sea, es un nivel de subida tan grande, que es decir, o sea, normalmente un pro player manejas una raza que es tu main, que es la que te lleva al éxito, ¿no? O lo más alto. Luego tienes siempre la segunda y que, bueno, que te defiendes. Pero manejarte las tres, tío. O sea, cómo tiene que estar tu cabeza enfocada a destacar para saberte todo de las tres razas. Que obviamente a este nivel profesional, aunque no manejen las dos de a todos, te las sabes, ¿no? Pero joder, igualmente, saber manejar todo perfectamente. Hostia, me parece una auténtica locura, ¿eh? Que no mismo saber jugar contra que manejar las tres y saber contra qué jugar con cada una de ellas, ¿no? Que eso es, yo creo, que lo que un poco más me pirra, ¿no? Del tema de Reynor. Bueno, Reaper Helion por parte de Yare Clem, lo habitual, ¿eh? Con Banshee que va a llegar por la parte de atrás. Bueno, esto lo haces un poquito para poder retener ese creep y que a partir de aquí no avance, no de la rápida. Ya digo, no es un mal mecanismo tampoco, ni muchísimo menos. Lo va a intentar por este lado. Por aquí va a ser que no. Estoy viendo también la camiseta. Estamos un poquito subido ahora, ¿eh? Pero vale, si os voy haciendo rectificado, ya digo, es que hace poco la lié pardísima. Bueno, la Banshee sí que puede hacer un poquito más de daño. Quizás eso sí que no se lo llega a esperar Reynor completamente. No hay ni siquiera esporas y muy pocas queens, ¿no? Tanto en esa main como en esa natural. Así que realmente podría hacer ese factor daño, ¿no? Hombre, hay que. Vamos. Reventar, ¿eh? Ahí lo de Terringa. Llegan más Helions. Bueno, de momento se va a normalizar, ¿eh? El partido, o sea, no va a pasar gran cosa más allá de la llegada de esas Banshees, que son las que realmente pueden hacer ese daño. Opa, se lo van mirando, ¿eh? Van ahí face to face a ver si consiguen localizar alguna coseta. De momento no consiguen demasiado. Por Dios, este fin de semana también tendremos carrera de Fórmula 1. Será en México. O sea que tocará llorar, ¿eh? Fuertemente. Yo tengo pocas ganas, ¿eh? De pisar México, lo digo sinceramente. Pero más que nada porque el trazador se me da fatal. Uy, va. Mucho Helion aquí ya, ¿eh? O sea, esto ya es una gran inversión económica. Guardia de Clemen en esta agresión. Tercera base que también ya llega por su parte. La Banshee es que llegan al ruedo. Poco más si se lo explican. Bueno, aquí va a hacer bastante daño. Se queda de momento sin detección. Esa espora por ahí adelantadita que va a ser bastante bien. Y bueno, ya se va echándose un poquito para atrás. Porque, a ver, hay mucha queen aquí, ¿eh? Como podemos seguir por entrar. Mira el perrete que por ahí era mi niño, ¿eh? Mi pequeño. Que dice, bueno, ahora conmigo no va la cosita. Así que yo me quedo por aquí inspeccionando un poquito la zona. Toma mejoras, ¿eh? Esto de la velocidad de la Banshee, pues la va a seguir forzando bastante más, ¿eh? Esto es lo importante que vas a hacer con ese Reaper Helion. El hecho de estar tirando creep abajo, que Reynor no se sienta cómodo y que no tenga esa libertad de expansión de creep. Porque al final, Reynor ya lo sabéis, en minuto 7 de partida, si no lo tienes dominado, se te planta en tu tercera base fácilmente. O tienes medio mapa ya completamente replegado de creep y ahí sí que se te complica. Muy mech, ¿eh? Le está jugando Clem. Sí, creo que ni siquiera hay fábrica. O sea, efectivamente. Digo, no hay barracas. Lo que hay es fábricas. O sea, que se lo va a ir a mech. Triple fábrica. Veremos a ver qué tal este estilo contra Reynor, ¿eh? Ya te digo, Clem le hemos visto muy pocas veces jugar a mech.
Así que me parece bastante curioso saber cómo va a formular esto, ¿eh? Esa doble banshee que sigue memorizándose. Uf, lo que tarda la mejora de la banshee en meterse, ¿eh? En la segunda, en este caso, no el cloak. Pero otra mejora es... Uf. Bueno, recordamos que con dos banshees ya haces one shot. Ahí sí, no vas a tener ningún tipo de problema. Se lleva un zángano. Cuidado con esa queen, la queen, que también está su merced. Otra más que se vaya para abajo. Nada, este va a ser el toma y daca continuado, que diga. Ahí esa Banshee la puede perder. Tira ese Croak que lo salva instantáneamente. Claro, en el momento que tengas la mejora de movimiento de la Banshee, ya te digo que esa Squill le va a costar muchísimo más poder dar esa captura, ¿no? Pero a este momento, la verdad es que bastante tranquilito, ¿eh? Bueno, el clip que es lo va a intentar ya tirárselo para abajo. Ahí está, le sigue intentando petarle. Bueno, todo esto es importante, ¿eh? Esa cuarta base que... Uy, 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 aquí tiene esa prioridad de intentar tirar esos zánganos abajo. No lo ha conseguido finalmente. Muy bien ahí por parte de Reno, ¿no? Ha tenido ese temple. Es decir, vale, tranquilidad, buenos alimentos. Que esto lo defendemos fácil. Bueno, siguiente base ya económica por parte de Leclen. Va a ser la cuarta. Llegan ya los ciclones y lo van a llegar con la propia mejora, ¿eh? Bueno, un mech, pero un mech con velocidad, vamos a poder decir, ¿no? Que de momento no hay tanques, no hay torres, que es lo que realmente se te va a hacer alargar el game, ¿eh? Y que obviamente vaya mucho más lento en movimiento, ¿no? Porque al final es lo que siempre comentábamos. Y el problema que tiene el mech es justamente ese movimiento, ¿no? Si el movimiento no es bueno, puedes ir de lado a lado y a partir de ahí sí que lo consigue hacer bastante daño, ¿no? Cuidado con eso. ¡Uy, uy, uy! Lo limpio la parte de atrás. Pues cuidado con este movimiento, porque aquí lo va a perder prácticamente todo Clem. Esto es lo peor que le puede pasar a un mech, ¿eh? Es lo peor que le puede pasar a un mech. Ya digo, está haciendo un mech prácticamente de velocidad. Pero ahí la ha liado pardísima. Bueno, en este caso de verdad que Reynor para mí ha hecho una ejecución de locos, ¿eh? O sea, ha sabido jugar perfectamente. Y ahí se ha visto, ¿no? Con donde realmente... ha estado brutal, ¿eh? Ha estado brutal ese movimiento. Bueno, ya te digo, lo saben manejar bien estos chavales. Lo saben manejar muy, pero que muy bien. Lo sigue intentando con esas Banshees. Es que para mí la Banshee es el mejor recurso que pueda llegar a tener. Limpiando más y más creep. Lo va intentando hacer de la mejor manera posible, pero vamos. Ay, 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 ay. 15 banes más las hidras. Es que se puede complicar porque con la hidra realmente le puede cuntear a todo esto, ¿eh? Tanto a la hidra, o sea, a la hidra, al ciclón, al helion, a la banshee, a todo, ¿eh? O sea, la hidra aquí le funciona contra todo. Cuidado con ese pinzamiento, posible pinzamiento, sí, ¿no? Si no fuera de creep, obviamente pierde un poco más de eficacia, pero aún así se va a tirar. Reynor que está confioso, no es para menos. Ya digo yo, que las hidras se comen a la banshee, se comen al ciclón como estén a rango, se lo pueden comer absolutamente todo. Y ya va avanzando también con las queens. No vamos a centrar en este rango de ataque de esta parte superior, donde por aquí realmente podemos tener la mecánica, ¿eh? Podemos tener la mecánica. Ay, 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 mira, mira, mira cómo se va tirando haciendo ese hit and run. Hit and run. No, no lo consigue. Vuelto de vez para atrás, madre Dios bendito. Qué peligro que tiene esto. Cuidado con esta melee, porque aquí los banes sí que realmente pueden hacer bastante de daño. Van detonándose poquito a poquito, pero mirad cómo va cayendo también esa composición, ¿eh? Bueno, aquí le mete ya en la tercera base, donde también se la ha colado, obviamente. Se ha hecho ya un poquito para atrás. Para mí esas bases están ya muy tocadas. Tiene que empezar a tener bastante de cuidado. Suple bloqueada por parte de Leclerc con la pérdida de esos supply depots. Y mirad cómo le está tirándole todo, ¿eh? ¡Fua! Vaya barrida la acaba de pegar Reynor, ¿eh? De locos, señores, ¿eh? De locos. Ahora se va echando para atrás, pero el daño ya está más que realizado, ¿eh? O sea, a partir de aquí ya... Mira, se centra ya en las propias Banshees. Pero que decíamos, el poder de Remax que tiene el Cerra en este caso no es el mismo del Terran, ni muchísimo menos, quiero decir. O sea, ahora mismo Reynor coge y hace un Remaxio instantáneo, mientras que Clem tiene que tirar de las fábricas y es mucho más lento. Tenemos esa parte superior, esa entrada de las Banshees. Lo sigue intentando. Ahora entiende que tiene que hacer daño. Ha habido mucha pérdida económica por parte ya de Clem. Aunque se igualan en fuerzas, pero yo te digo que a Clem no la ha sentado nada bien. Y el problema es este, ¿no? Que no acaba de remaxearse. Mirad, ¿no? Lo que os hablaba del tema de remaxeo, cómo aquí se está notando. La Banshee es que también vuelve otra vez a su acción. Hay muy pocas Banshees. El problema es en sí, es eso, ¿no? La pérdida que te has tenido de todo y el volverte a remaxear, ¿no? Porque tienes que remaxear bastantes cosas y eso no es tan sencillo tampoco, ¿no? Es que como venga con las queens, entonces ya sí que la ha liado, ¿eh? En este caso ya Clem. Y suerte tiene que ahora no puede hacer transfuse fuera de creep. Si no, ahí sí que ya lo tendría bastante mal, ¿eh?
El problema es que para mí esas idas son durísimas, ¿eh? Aunque cuentan con el 1-1 solamente, pero son durísimas. Tiene que volver a levantar esa tercera base. Lo juro que van a volver a caer. Esta sí que es dramática, ¿eh? Esta caída de tercera base, o al menos de esa línea mineral. Porque antes más o menos te quedas igualado con el tema de la mula. Ahí tienes seguridad, pero aquí ya se te van cayendo. Van llegando las minas. Oye, las minas sí que realmente son muy buenas líneas, pero ahí va haciendo el focus. Pues no llega ni una, ¿eh? A pegar, ni una. Se le va a colar esos vanes. Si pillan, pillan algo, pillan algo. Bueno, han pillado bastante. Ya remaxeo de Renor ya es constante. 30 links que están llegando. Mirad cómo están cayendo todos los curros. Bueno, está cayendo absolutamente todo. Esto es una auténtica masacre. Hasta el CC tiene que ser ya levantado, pero va a caer por sí misma. Y es que esto no lo puede evitar, ¿eh? Ese remaxeo es demasiado poderoso. Renor que se va a llevar esta primera partida, caballeros. A ver lo que le va a tocar en la segunda, ¿eh? Clem realmente va a intentar subsistir de la mejor manera posible, pero acaba de perder media economía que tenía. 39 VCs perdidos. Es una técnica bestialidad, ¿eh, caballeros? Es una técnica bestialidad esto. Y aquí llegamos a ese remaxeo final. Este es el final round que se le va a pegar a Renor, que aquí es donde lo vaya a terminar de matar. Uf. La Hydra, la ha pegado desde Pernambuco, ¿eh? A la mancha le ha dicho, check. No te pongas tan feliz que aquí te voy a dar, ¿eh? Y efectivamente aquí es que se le va a dar. Y mira, lo que os decía, el final round que se va a llegar a venir. Aún así, Clem tiene muchísima producción, ¿eh? Fuera coñas. El problema es que ya le falta banco para meter tanto. Vaya explica, acaba de pegar con el link. Evitando ya problemas. Y otra vez le vuelve a enganchar esa línea de mineral. Y como te decía, GG World Player, chicos. Oye, pues muy fuerte Reynor, ¿eh? Es verdad que está jugando random, le ha tocado su main, ¿eh? Que ahí sí que realmente maneja. Pero vamos a ver qué le toca ahora. Si vuelve a tocar Zer, es para ya... que se haga un Anakiri, ¿eh? Es para que se haga un Anakiri. Venga, va, chicos, a ver si os invitan para la siguiente partida y le damos amor y cariño. Espérate que por aquí me van hablando. A ver, que no entendió nada. Bueno, señores, vamos a empezar esta segunda partida. Recordamos formando mejor de 5, así que let's go, eh. Vamos a ir contestando a todo el mundo. Estoy con el tema de todos, señores. Fatal, ¿eh? Estoy con el tema 2, porque ahora se me está ya... Lo estoy sacándolo todo. Y madre mía, tío. Ya digo, me sale mal, ¿eh? Porque, joder, castear así es una putada, ¿eh? Y ya llevo un par de semanas, pero es que no lo puedo llegar a evitar. Mami, joder, yo que tengo una ganadilla de ponerme bueno. Consigo las putas décimas de mierda. Uy, le toca a Bluetooth encima. Que no me termino de recuperar, pero ni de locos. Bueno, chicos, recordad que Reynor está jugando random y le toca a Protoss ahora, así que vamos ya con ella. A ver qué le puede... Buena partida, la verdad que ha sido una muy buena partida. Vamos con ellos, que tenemos la parte superior de esta pantalla jugando con Protoss. Él es Reynor. Y en la parte inferior, quiero de la pantalla jugando con Terran. Él es Clem. Pues veremos ahora por parte de Reynor, ¿eh? Cuidado con Reynor, ¿eh? Porque Reynor con su Protoss era top 16 en su momento, ¿eh? También, o sea que... Aquí donde lo veis sabe manejar. Y un 4 gate blink. En este mapa entra muy fino. Claro, ya es lo que vengo diciendo. Que ahora Clem... Claro, tú partes sin esa información de lo que es tu contrincante, ¿no? Con lo cual tienes que ir muy, pero que muy estándar, ¿no? Dentro de la estrategia que puedas llegar a elegir. Y ahí es donde realmente puede llegar a ser el problema por parte ya de Clem, en este caso, en este inicio, ¿no? Es verdad que Clem ha optado en la primera partida también por un mech. Que es raro realmente por parte ya de Clem ver ese mech. Que finalmente no le ha llegado a funcionar bien. Y ahí es donde realmente le hemos visto como si acababa de hundir, ¿no? Un poquito. Así que ya os digo, a ver esta siguiente partida, qué es lo que decide hacer en este caso. Ya os digo, de momento, chicos,
Buenas sensaciones por parte de Reino, ¿eh? La semana pasada perdió contra Max Fax también en la gran final. Como le salió como juego random, le salió dos veces Terran, una vez Protoss. Y fue un desastre contra Max Fax porque intentó linear tres veces y las tres veces le salió mal. Hoy justamente se ha vuelto a enfrentar dentro de las semifinales. Ha ganado Reynor 2-1. Obviamente no hemos podido llegar a visualizar, con lo cual no os puedo dar datos de lo que ha pasado en esa serie. Pero bueno, obviamente Reynor, que se habrá hecho mucho más sólido en esas composiciones con las tres razas en este caso. Bueno, incluso metiendo ya Nexo, así prácticamente Gate Cyber Nexo, así que bueno, para adelante con lo que, como lo de Alicante, ¿no? Como se suele decir. Bueno, señores, recordad que voy con 2 minutos de delay, no lo suelo hacer, pero como en estas partidas sí que estamos in-game y obviamente son partidas oficiales, pues sí que nos vemos obligados a tener que meter ese delay, chicos, ya perdonad, Mañana intentaremos castear la Korean Star League, caballeros, que creo que también tenemos 3, 4 series para poder lanzar, así que le echaremos un ratico bueno a esas partidicas, señores, O sea que mañana también tendremos un poquito más de StarCraft 2, lo mantendremos por la noche, yo creo que después de cenar me pondré y tendremos darle el máximo de calor posible, digo, os espero a todos, ya sabéis que lunes y martes de momento tendremos StarCraft. Y luego ya veremos qué pasa ya en verano, con el tema de la DreamHack, que vendrán los regionales, vendrán los internacionales y ya vendrá todo ese circuito profesional. Más allá de que eso, tenemos las copas semanales tanto lunes como martes. Bueno, realmente el martes es un poco trampa porque la Korean Star League empieza en la madrugada del jueves al viernes. Lo que pasa que ahí sí que nos dejan un poco las repeticiones para poder estar casteándola. Porque aquí obviamente sería a las 4 de la mañana, un jueves, entenderme que, que yo no puedo hacerlo. ¿Se ha cambiado de raza Reynor? No, está jugando random, está jugando Reynor. Ya lleva dos semanas seguidas que juega full random. Entonces aquí lo estáis viendo que está jugando... Le ha tocado Protoss, la primera ha tocado hacer, pero ahora sí le ha tocado Protoss. ¿Le va a jugar con Fénix, en serio? Hostias. A ver, con el Fénix haces el counter de drop de minas. Pero me parece curioso, mira. Doble fábrica ya. No os engañéis que no meta una tercera. Haga una pelota de bio y se lleva adelante, Pues eso sería counter build de lo que está haciendo justamente ahora mismo Reino, ¿Qué tenemos por aquí? La audio tecnológico, Marines ya de rapidísimamente. El Reaper que ya llega justamente a las main de su contrincante. El Phoenix que se lo va a levantar. ¡Uf! Y ahí se lo baja para que le pegue con la ETA. Qué buena micro por parte de Reino. Son estos pequeños detalles que molan tanto verselos, tío. De decir, está completamente loco. Robótica. Yo creo que él sí que se piensa que puede venir un drop de minas. Porque realmente está haciendo todo lo posible para poder llegar a evitar ese drop. Y la verdad es que no se va a venir, no, ni mucho menos. Aparte, ya estáis viendo justamente que no tenemos ni el puerto estelar, con lo cual la medevac de momento no va a llegar a aparecer. Tenemos ese ciclón de momento visualizando, ¿no? Cualquier posible entrada de un oracle, que es lo que realmente, claro, tú, sabe que hay puerto estelar, ha visto el Fénix. Entonces ya dices, esperas que venga ese oráculo. Y a partir de ahí le haces muchísimo daño. Le sale el grupito de Maincicos. Esto sí que realmente lo consigo visualizarlo todo, ¿no? Aparte de los Fénix se van a colar por la parte de atrás. Pero digo, una gran melee de Marines, que va a tener Clem Clem, que va a intentar apretar, en cuanto ya tenga ese Steampack. Uy, 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 los Fénix. Bueno, mira, estos Fénix son importantes en parte de Reino, porque al final das mucha información, tanto cual como esto. Dices, vale, ok, me está saliendo ya de casa. Así que a partir de aquí ya sí que se me va a intentar tirar el ataque. Cuidado con ese doble ciclón. Uf, deja muy tocado uno de los Fénix. Por eso de momento ningún tipo de problema. Metiendo ya batería, sabe que realmente puede haber algún tipo de presión. Tercera base por parte ya de Reynor. Y este es el momento, como se suele decir. Este es el momento oportuno. A ver aquí cómo va a llegar a terminar o desenlazarse esta situación, caballeros. Se vuelve a encontrar, se tiene que echarse ya un poquito para atrás. El Observer que también va apareciendo en este caso. Se está viendo perfectamente. A ver, aquí los Fénix tendrían que levantar los ciclones. Y con las adeptas y demás intentar para los Marines. El problema es esa tercera base que es la que te queda más vulnerable. Sí, sí, lo ve Clem. Iba a decir a por ella del tirón. Obviamente aquí no hay defensas. Es que tiene bastante poco, realmente, Reno. Clem, a ver, el uso de Steampacks está muy limitado en este caso. Ahí está, primero que tira. Esa set es muy importante, La acaba de perder. Le levanta ya el ciclón. Bueno, es que tiene muy poco army supply, Reynor. Tiene que empezar a warpear un poquito más. A ver, si Reynor consigue dropear un poco el army, pero en el fin de la tercera base le sale worth it esto, Y está a punto de salir el coloso. Pues, ojo, El problema es la bio que tiene Clem en la parte de atrás, Que está llegando refuerzos, están llegando las medevacs. Así que cuidado con esto, porque esa batería todavía no está. Uf. Esta es la de siempre que decimos, ¿no? Hasta qué punto le es rentable Reynor defiende esta tercera base tirando tanto army supply, ¿no? El inmortal que también cae, el ciclo que lo va a perder. Ya está puleando de sondas. Ya es siempre es maestrat jugando protos. Los Fénix que no tenían mucha energía. Ahí hay un pequeño valiente, pero digo, me está metiendo a tercera base. Llegan ya a ese siguiente grupito, que tiene poco ahora, porque decíamos, como iba llegando a cuentas, pues esto también le beneficiaba, pero claro.
Ahora veréis Klein SR Max, aunque tiene ese primer coloso que acaba de salir ya por parte de Klein, ahí sea por parte de Reno, ya va a llegar ese segundo, ¿eh? Ahí sí que realmente vamos a ir viendo si tiene algún tipo de potencial, ¿eh? Bueno, coge las tropas y se pira justamente a la main. Pues este va a hacer mucho daño porque justamente los Phoenix no están por ese lado. ¡Uy, el Observer! Creo que es suficiente, ¿eh? Sí, casi es suficiente. Ahí están llegando. El problema es que va a entrar, ¿eh? Va a entrar, le va a meter el boost. Va a meter el boost. Oh, no te la puedo creer. Momento de muy mala suerte, ¿eh? Por parte de Raynor, sinceramente. Pero de muy mala suerte le pilla toda la línea mineral. Buah, esto va a ser un desastre ahora, ¿eh? Tiene que llegar con todo. Porque mirar qué destrozo en esta main, ¿no? Ya son 9, ya son 10, ya son 11, 12, ya son ondas. Vale, va a quitar toda la línea, ¿eh? Los colosos que llegan justamente. Se han comido un coloso las minas. Buah, el segundo coloso también lo va a perder. Esto es GG, ¿eh? Esto es GG ya, ¿eh? Siguiente movimiento en la parte ya inferior. Contra 2 medamax más. Esa tercera base está completamente expuesta ahora. Es que es GG, ¿eh? Un movimiento que te vale una partida. Insta GG World Player. No podía hacer nada más. Pues 1-1 de marcador, caballeros. Hay partidas que se huelen, tío. Hay partidas que se huelen. Y ese movimiento, el que con los Phoenix no había podido visualizar ese drop a la main, era ya muy mala situación. Porque al final nada más tenía prácticamente Phoenix para conseguirse defenderse, ¿no? Entonces, si tú ya perdías esa prioridad, se te iba el game rápidamente abajo. Qué pena, tío. Bueno, a ver si nos invitan para la segunda partida. Yo creo meterme en la lobby para ir a buscar agua, ¿sabes? Me estoy ahora mismo muriendo, señores. Ya digo, mañana intentaré castear las repeticiones de la Corea en Star League, señores, para que más o menos tengamos estos 2 días de stack up de castigo. Mira, justamente me invitan. Al menos la final me está durando bastante más que la semana pasada, que fue absolutamente nada y menos. Así que mientras empieza la partida, dame un segundo, que de verdad, tío, voy a buscarme un zumillo o en algo, tío, pero algo para la garganta, tío, me estoy muriendo. A ver, esperaos un momento que también me voy a mocarme. Vamos por partes, vamos por partes. Estoy podrido y se dice, señores, no pasa nada. Tengo este constipado que no veas, tío. Bueno, constipado, una sinusitis que no me la quito de encima, tío. Voy dejándome por aquí las cositas. Vamos a actualizar ese mercador. Y lanzamos hacia. Y es que tenemos a la parte superior derecha de la pantalla jugando con Protoss. Él es Raynor. De la parte inferior izquierda de la pantalla jugando contra Ran. Él es Klem. Teragima. Ya empezamos, ¿eh? Muy buena, Gisto. ¿Cómo está mi niño? Ojo con Gisto, por cierto. El stream que se puede venir la semana que viene, ¿eh? Ojo en la semana que viene, efectivamente. Esta semana, mejor dicho. Más concretamente, el viernes. ¿Por qué? Porque bueno, también sale la beta abierta ya de Diablo 4. Yo creo que viene noche y estaremos Cristo y yo mano a mano aquí. Los dos dándole calorcillo a ese Diablo 4, ¿eh? Yo cuando llegue a casa le meto vicio, ¿eh? No podré estarle hasta la tanta de la madrugada porque el día siguiente madrugo de la hostia. Pero un ratito sí que estaremos. ¡Oma! ¡Hombre, hombre! Vosotros y yo lo sabemos todos, ¿eh? Hombre, hombre, que sí que estaremos dándole a cariño. No lo sabéis bien, caballeros, ¿eh? No lo sabéis bien, ¿eh? ¡Oh! Señores, lo que se viene. Bueno, Reino que la ha vuelto a tocar pronto. Veremos a ver qué hace ahora. Yo sigo diciendo que contra Klemmer es bastante arriesgado jugar a Fénix. Porque al final es un estilo de timing push de bio prácticamente a dos bases. Y ahí es cuando se te desmonta esa burola, ¿no? De ataque. Entonces, yo creo que buscaría. Es que para mí lo más worth it es salir a Blinkstalker, ¿eh? Contra Klem, más que nada para poder tener también esos primeros estaques en su propia natural y sabiendo que si te va a pushear, le va desgastándole ya. Bueno, Klem que ya sabe que Reynor es Protoss en este caso. Así que dice, vale, ok. De momento, mismo planteamiento que partida anterior. Recordamos que en la primera partida le ha tocado a Reynocer, le ha tocado la main y ahí sí que se ha notado bastante. Pero bueno, Reynor que se vuelve a plantar en una final de la SL, de momento con el empate a 1.
Jugando random, que es una cosa que vuelvo a repetir. A mí me flipa bastante que vuelva a conseguir hacer estas cosas. Pero bueno, es que Reynor juega otra puta liga y esto es una gran verdad. Fábrica que también vaya acoplando, señores. Puerto estelar nuevamente por parte ya del Reynor. Así que ya tenemos la T que escogida por parte del jugador italiano. Vamos a ver qué hace el francés en este caso. Nada, agradeceros a todos aquellos que estéis por aquí, chicos. Que ya sabéis que los lunes llego tardísimo, que nada más me da tiempo a poder narrar la gran final. Así que lo siento mucho. Mañana por la noche intentaremos sobre las 9 de la noche intentaremos ya meternos con la Korean Star League, caballeros. Así que tendremos ese segundo día de Castellito completamente insano, papá, aquí os espero a todos. Mañana por la noche seguiremos dándole amor y cariño. Por la tarde, no sé si estaré en casa, yo creo que sí. Y si estamos por la tarde, pues yo creo que algún tipo de edge caerá, algo haremos, algo haremos. Tenemos también ya el Fénix que ya va saliendo poquito a poquito. En este caso, mismo Bulol, por parte ya de Herrero, que en el momento dice que vamos a confiar en nuestras posibilidades, vamos a ir con ello. Y ahí lo tenemos, al pequeño niño maravilla. Doble barraca del tirón, esto ya me está volviendo a doler exactamente a lo mismo, ¿no? Bueno, triple barraca en total. Le va a pegar otro timing put de locos. De locos. No sé si me está saliendo a puerto estelar, voy a volver a ir, Es que para mí lo que tiene que hacer Krebs, sinceramente. O sea, para mí es una muy buena lectura de partida que está haciendo en este caso el Terran. Bueno, ya sabes que esta dieta no va a conseguir poder entrar. Levantada de depots y ahí te vas a quedar. El Ripper que va a volver otra vez a asomar un poquito el hocico. A ver qué se está acá ojeando por aquí. Se va a tener que echarse ya un poquito para atrás. De momento, ningún tipo más de movimiento. La dieta que ya va sufriendo de lo suyo. Veremos si se consigue escapar. Tiene que cancelar. Le viene el Ripper ahora. El caliente echando para atrás. ¡Ay! Le ha salido un poco mal. Pero aún así puede matar esa dieta, Esa dieta no se va a conseguir salvar. Joder, Clem está fino ahora, tío. Clem está muy fino ahora, tío. Las cosas como son, pero es que está finísimo, Está finísimo. Bueno, Malaude de 2 en 2 con Combat Shield. Vale, bueno, va a pegar un Timing Push, señores. Se va a temblar hasta, vamos, hasta el monitor mío va a temblar, ¿sabes? Metiendo ya robótica, tiene que meter el coloso, pero ya, Pero ya. O sea, lo que va siendo ya. Me intenta meter tercera base. O sea, Reynor es greedy, no lo siguiente. Es que yo creo que se pasa y todo, ¿sabes? Tenemos por aquí el puerto estelar, imagino, efectivamente, el puerto estelar ya llegando. Los Fénix que no pueden hacer demasiado. Muy bien aquí realmente Clem, o sea, denegando un poco la visión de esos Fénix. Tercera base a bordo del reino que estábamos comentando que está por llegar. Y ahí la tenemos justamente ya aplanada, la tenemos ya situada. Se tiene que echarse yo un poquito para atrás. Quiero, por cierto, chicos, que el tema del diablo de hoy ya está subido a YouTube y todo, Aquí obviamente Twitch ya sabéis que lo tenéis instantáneamente. Luego se guardan destacados todo el directo para que se quede de por live. Pero de por sí creo que en YouTube también lo tenéis ya, chicos. Por si alguno quiere mirarlo. Creo que también la carrera de Fórmula 1 está ya publicado. Si no recuerdo mal, a lo mejor le ha liado un poco y no le he publicado. Que también puede llegar a ser. Luego echarle un ojillo, que en todo el fin de semana no he visto mi canal de YouTube. Tristemente así soy. Pero creo que sí que está publicado también la carrera de Portimao. Carrerón, por cierto, chicos. Para una que me hago buena en los últimos meses. Bueno, señores, ahora sí que lo está viendo ya salir. Vaya, pero claro, ya volvemos a lo mismo de antes. Que vuelve a llegar tarde. Es que ahora viene un push, pero mucho más duro que antes. Es que ahora viene Menevax, viene con Bashir, viene todo. Ya lo está viendo salir. Vamos a ver un poco que tiene Reynor también en casa. Uf, es que no tiene nada, tío. No tiene nada. Tiene dos tristes baterías. Que no es poco, ¿no? Pero, es que el coloso viene tarde, Al salir a puerto estelar viene muy tarde. Va a ir a por esa tercera base. Necesita buscar un punto débil. A ver, tampoco no es tan tabío. Y hay mucho Fénix. La batería se va a ir a Dios. Desmontadísima. Claro, y aquí lo obligas ahora ya al Proto satearse en un sitio bastante poco óptimo por su parte. Está llegando el primer colosito. Tiene que estar rezando, Bueno, de momento está ganando tiempo, que esto es súper importante, Que antes sí que realmente Clemia había conseguido entrar y había conseguido hacer bastante daño. Por cierto, no le he dicho punto de partido en juego, Esa batería que tiene que llegar ya, O sea, Reynor ahora mismo rezándole a la Virgen María para que esto pueda pasar. No sé si va a llegar finalmente. Los Fénix que se deshacen, obviamente. Al final es Bio lo que está pegando. Lo bueno que las aletas van cumpliendo. Y llega la batería justamente. Pues con ello va a llegar el coloso, Se queda bastante bien aquí por parte ya de Reynor. Tampoco se ha sacrificado demasiado. Tercera base que te mete ya Clem. Tiene que empezar a variar. La cosa es que llegan dos barracas de más. Un total de 5. Aquí es donde realmente Clem puede ser muy peligroso, ¿no? Con esa composición en brevas, yo creo que tendría que meter ya también el Ghost. En caso de que, bueno, en este caso también Vikingo. Para que controle un poquito al coloso, Porque el coloso sí que, si le das mucho timing, se te puede descontrolar muchísimo, Pero muchísimo ese coloso.
sea, ya digo que tiene que ir con bastante de cuidado. Buah, le va a pegar otra vez otro drop en la main, ¿eh? Pues este puede ser criminal otra vez. Fua, se lo estoy imaginando, ¿eh? Ahí están los Phoenix, pero claro. Nada más habían dos situados. El resto no estaban bien posicionados. Planta ya las minas. Y otra vez le va a tirar la lanza térmica. Le va a tirar la lanza térmica. Se la va a tirar, ¿eh? Hostias. Otra vez igual a la partida anterior. El otro drop en main. Que te hace daño en lo siguiente. Los Phoenix, adiós, muy buenas. Pues aquí falta base, ¿eh? Bueno, tampoco tiene demasiado. Se levanta y se va. Ahí ese Fénix suelto. Le quita una de las medias, pero no había absolutamente nada. Segundo grupo de Army sombra por el lado izquierdo. Bueno, ha sido tan dramático, la primera partida. Bueno, la segunda partida ha sido instante y llegó el play ese movimiento. En esta realmente ha conseguido aguantar un poquito más, pero claro. Tampoco le pidas a Reynor dividirse ahora, ¿eh? No está en una situación como para hacerlo. Mientras que ahora Clem sí, ya está liderándose Army Supply y realmente puede hacer un poquito más de daño. Vamos a ir viendo, a ver cómo Ana defiende esto. Que se me ha perdido vaya robótica, con lo cual ni lanza térmica ni producción de colosos. Le va a intentar hacer un pequeño pinzamiento. Cuidado con esas medevacs que están ya muy tocadas. Pero sí, puede reagrupar, tiene bastante army. 137 a 110 la diferencia. Esto se divide en 73 drones por parte de Raynor, 59 por parte ya de Clem. Pero claro, mirad el Army Supply, 38-80, esta es la gran diferencia. Es que tiene army en todos lados, Clem. Tiene army en todos lados, señores. Es que esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, caballeros. Es que literalmente tiene army hasta debajo de las sopas. Madre Dios. Bajado las piedras sería, ¿no? Pero también las sopas también tiene army. Tiene army en todos lados, señores. Vaya, vaya pelota, señores, ¿eh? Lo realmente no sé, Clem, ¿qué está esperando, sinceramente? Está esperando que lleguen los cuatro vikingos, está esperando. Porque sí se puede tirar, ¿eh? O sea, tiene tanto mal order que es que el coloso es one hit, prácticamente. Y ya digo, la lanza térmica creo que no la está ni poniendo, ¿no? O sea que no sé por qué está volviendo, no sé. Tiene mucho respeto Clem, ¿eh? O sea, tiene una ventaja que yo creo que ni él mismo entiende. O sea, encima tiene el más uno de ataque, mientras que el que Rey no tenía nada. Ahora vaya con curros. No acabo de entender esto, sinceramente. Me estoy perdiendo algo, ¿eh? Guarda base muerta ya le cree. Es que yo creo que realmente no es consciente de la ventaja que tiene. Una ventaja que, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, se va reduciendo. Ya que al final Reynor va recuperando poco a poco. Pero tiene muchísima ventaja. Ahora se va a tirar por esta cuarta base. Esta cuarta base ya está cancelando Reynor, pero ya ella. Efectivo, Wonder. Ahí se va la cancelación. Cuidado con los cuellos de botella ahora, porque sí que verá que son cuatro colosos más el de Luthor, que parece poco, pero es bastante. Bueno, el de Luthor. Muy bien. Buen split. Esa batería que puede hacer mucho. El problema es que no está bajo un nexo. Entonces ahí sí que se puede llegar a complicar. ¡Buah! One shot a los colosos, tú, ¿eh? Hay tanto vikingo que one shotea el coloso. ¡Buah! Vaya pie. Se va a deshacer todo, ¿eh? Vaya split acaba de pegar, madre mía, Ned. Qué un playada le está pegando ahora mismo. Por favor, cómo se deshace todo, señores. Se cae Reynor, caballeros. Va a ser el 2 a 1. ¡Puf! Nada, no tenía ningún sense, o sea, Clem volando, señores. Pero volando literalmente. Que caían los colosos de un one hit, tú. Con la cantidad de vikingos que había. De locos, señores, de locos. Falta el Terran Inma de Cristo en 3, 2, 1, voy con completo delay, pero yo me adelanto ya en el tiempo, ¿sabes? Nunca mejor dicho, voy por delante del tiempo. Bueno, señores, GG World Player, pues Reynor a una partida, de palmar esta gran final nuevamente. A ver qué le toca ahora, ¿eh? Siempre va un poco la cosa a ver qué le está tocando. Ya digo, hoy no habrá más directo, intentaremos subir un par de clips de la carrera del fin de semana a TikTok. Porque hubo uno que me salió especialmente gracioso, que fue el lanzamiento de Septicar, que delante se sobó. Ya sé qué título voy a poner al stream y todo eso, y sale bastante divertidillo. Así que nada, caballeros, ya digo, me pondré a trabajar un poquito en TikTok y demás. Me podéis poner exclamación en redes, que ahí os saldrá, por si me queréis seguir, que os saldrá contenido de StatGraph, que tenemos también publicado, os saldrá contenido absolutamente de todo. Mi canal de YouTube, si ponéis exclamación YouTube.
Y si me queréis también seguirme en mi canal de Discord, que ahí sí que publicamos absolutamente todo lo que hacemos, pues bueno, más allá de novedades o información de futuros casteos, eventos y tal. Ya digo, señores, si llegamos a los 10K de seguidores, que todavía estamos a mucho, o sea, estamos en 9.306. Si llegamos a las 12 horas, a las 12 horas, joder, a los 10K. Este mapa no sé qué pasa siempre, que cuando hace la cuenta atrás se paraliza el stream, es una cosa de loco. Vamos a ver, yo me estoy muriendo. No sé qué pasa, Esto es un mapa curioso por eso. Bueno, actualizamos el marcador, segunda y uno. Pero bueno, lo que os decía, chicos. Que vamos a ir viendo, pero sí, cuando tengamos los 10K haremos un 12 horas. Ya veremos qué hacemos en esos 12 horas, pero algo haremos. Bueno, señores, tenemos la parte superior izquierda de la pantalla. Jugando con Zer, él es Reynor. Cuidado, que le ha tocado la main. Así que veremos a ver qué hace Clem en este caso. Y es que tenemos la parte inferior derecha de la pantalla. Representante de Liquid Corazón de Run, él es Clem. GG, ¿eh? Sí, hombre, GG, pero fuerte. Ahí sí que se ha deshecho todo, ¿eh? Muy de locos el tema, ¿eh? O sea, muy, muy de locos el tema, ¿eh? Ay, caballeros. Pues no te has equivocado. ¿Ves? ¿Eh? ¿Ves? Mi yo del futuro que se arrepiente de sus palabras ahora mismo. Bueno, pues partida completamente distinta a las dos anteriores. Obviamente tenemos a un Reino jugando ya con la main. No le ha tocado Terran, que es una cosa que realmente me gustaría que le tocara en un quinto game, ¿no? Vamos a irnos al quinto game, si puede ser. Por pedir que no quede, ¿no? Ya al menos está siendo algo más de contenido que la semana pasada, que se nos acabó la final en media hora. Literal, ¿eh? O sea, en media hora se nos acabó la final. Bueno, tenemos ya esa natural volver ya de Clem. En este caso, obviamente, ya sabe que es Zer hace rato. En cuanto ha visto el Overlord por ahí sondeando el mapa, ha dicho, ok. Le ha tocado su main, así que a prepararse porque aquí empieza la partida de verdad ahora, ¿eh? Vamos siguiendo con ese Reaper niño que te la andiño, famoso Reaper toca cojones, Meister. Que te sale y como realmente la puedas liar un poco. Estos chavales no poco van a conseguir liar, pero a lo mejor te pilla a ti, que te pilla un poco despistado. Que te sale la unidad tarde. Madre de Dios, bendito el Reaper, cómo te baila la línea mineral, ¿eh? Yo no hablo mucho porque de verdad que estoy ya más retirado de Starcraft que otra cosa, pero como los he llegado a sufrirlos, ¿eh? Por favor, es su momento. No jugando protos, pero vamos, cuando jugaba Terra, te digo, como me dormía con el mío, perdía la micro y decías, Dios santo bendito, qué descaro. Bueno, llega justamente ya ese Reaper dando mandanga. Los Link que también dicen, espérate un momento, que por aquí también estamos nosotros. Y efectivamente, no le van a dar ningún tipo de respuesta. Y ya nada, seguirle dándole esa batuca. Hoy va, que llega ya la Queen. La Queen sí que ha llegado cabreadísima, poco más y se desnuca. Por cierto, tercera base que está pegando en este caso ya que le me estamos viendo justamente en esa tabla de producción. Aquí la tenemos. Ese mapa se suele hacer bastante de tema tercera base, o sea, no es tan fuera de lo habitual. Y nada, caballeros, ya estáis viendo un poco aquí cómo se está movilizando todo el sector, cómo se está trabajándose. Tenemos ya también este puerto estelar, tendremos ya ese switch. Cuidado, que puede haber drop de minas. A ver, tendría que ser más normal Helions, ¿no? Pero viendo ese puerto estelar, podría haber esa posibilidad. Vamos a ver si en este caso Clem también elige salir con ese juego de mech. O por ende tenemos algún tipo de switch. Que ya sea bio. A mí me gustaría ver a Clem con bio, sinceramente. Porque verdad es que en la partida antes, la primera partida que ha jugado mech ha sido bastante mech por su parte. Pues no tirarte a muy mech. El Reaper que todavía sigue dando. ¡Uy! ¡Oh, el tumor, tumor, tumor! Y lo consigue salvar, además, ¿eh? Bueno. El jugador de primera división, que está hecho aquí Tito Clem. Que de momento no le tose ni Peter, ¿eh? Se está viendo muy fino, ¿eh? Mira, Road Warren por parte ya de Reynor que va distinto, ¿eh? Antes ha jugado un Limbane Hydra. Y Clem que. Cuidado que. Vuelvo a repetir el tema de la Banshee, ¿eh? O sea que. Hay posibilidades reales de encontrándolo jugando a la mech, ¿eh? Pues. No sé hasta qué punto podría ser worth it, ¿eh? Porque ahora con un Reaper Helio que tienes en un principio jugando mech, como te pega un timing put de Kuga Ravager, a ver cómo lo paras. Miren, nada, que las Banshees, digo, ya, pero es que ni un con las Banshees, necesitas mucha Banshee y luego que no te venga la Hydra con ellas, claro. Entonces, así que has pagado todo, como decimos en Cataluña. No voy a baraca, pues va a ser bio finalmente lo que va a enchuflar Tito Clem, que ha dicho, bueno, el mech no me haya funcionado, así que a partir de aquí
Vamos a lanzar de esa vía. Esto ya me gusta un poco más. Pero las jugadas de Reino hasta aquí se va a tirar el timing push, ¿Cómo está ya gestionando justamente esa entrada? Se lo está viendo ya venir, que le viene por ese lado izquierdo. Está diciendo, espérate un momento, que te voy a recibir con los brazos abiertos, mi niño. Y efectivamente, Wendell aquí le dice, hola, ¿qué tal? No sé si este punto no hubiera sido rentable tirarse hacia adelante, porque realmente con el número de Queens. Claro, ya ves las jugadas y dices, po. Que vienen cucas, así que vuelta para casa, doble bay. Bueno, me va a hostear esa vídeo que da gusto que le ven en este caso, pero claro, tiene que primero pensar cómo va a conseguir parar esto, que tampoco no es broma. No es ninguna broma. A ver, recordamos que podría ser última partida en caso de que Clem consiga ganar, ¿eh? De momento yo veo a Reynor que le va a pegar un también push de los descarazos. Uy, pero es que cuando me da fuerte. Llevo un puto mes, tosiendo así. De verdad, está siendo horrible, tío. A ver si me recupero y se me va la puta todo de una maldita vez, porque de verdad lo estoy pasando fatal. Producción, tío. Me muero, Me muero fuertemente. Tío, cuando me pega el ataque, es una auténtica locura. Bueno, a partir de aquí, lo que decíamos, el timing de Kuga se ha retrasado un poco. Y 5 barracas que está pegando Clem, pero ¿dónde va? O sea, 5, 6, 7 barracas, tío, a 3 bases. A ver, lo normal a 3 bases es tener 5, no 7. O sea que esto es una locura, Una locura de producción de bio que va a tener Clem, O sea, este número se va a disparar. O sea, va a parecer más ser Clem que el propio Reynor. Hacedme caso, Dios mío. Pozo de infestación. Tenemos también ese más uno de ataque, de uno de defensa. 1-1 también por parte de estos muchachos. Bueno, mal que también os digo una cosa, Me ha pillado a toser esta cuando no tenemos eventos importantes de destaca. Bueno, no tenemos mucho. Me pilla en... ¿Cómo se llama, coño? En unos regionales de Dreamheart. Madre mía, me muero, 3 semanas así casteando con la tos. Os pondría todo en la cabeza como una bimba, A todo esto, Clem no ha conseguido sacar prácticamente ningún zángano, Su contrincante, o sea, ningún curro. O obrero, realmente, no sé cómo diréis vosotros, pero... Y ahora sí que ya Reino se va a tirar, también puse. Pero para mí tiene que ir con las Queens, Simplemente con Kukar no va a conseguir hacer absolutamente nada. Porque en sí ya con la propia bio, un estipazo para adelante, ya tendría bastante contra este grupo de cucarachas. Tampoco le haría falta mucho más, ni realmente el potencial de la Kukar, o sea, de esa Queen para poderse fortalecer. Ahí te nos mueres, sí, literal. O sea, yo cuando digo que estoy chungo no es mentira, Todavía sigo con décimas de fiebre, llevo ya 4 días con décimas de fiebre. Bueno, se avanza Clem ya con todo lo que está teniendo, señores. Y a partir de ahí ya, para adelante como el Alicante, señores, Uf, bonito arco, también por parte ya de Reno, que está al 200-200. Llegan también los Ravager, a Clem que le falta el Combat Shield, que está, nada, a segundos realmente de que le pueda llegar. Así que a partir de aquí, guau, es que el arco es precioso, parte de Reno, Qué bien gestionado está, se come su propia bilis, que le vale una cucaracha. Aquí se está tapando, pero bueno. Son dos tanques pegando, Reno. No sé qué estás futenda, ¿no? Pero ese que ya no era bueno, para la tía. Hacía ya un ratico, cuidado que esa cuarta base se queda bastante a su merced. Se tiene que traser ya un poquito para atrás. Que lo que decíamos, ahora ni tal links, Van a llegar los lurkers, pero la pregunta es: ¿le va a dar tiempo a que le puedan llegar los lurkers? Porque se va a quedar con 3 bases, Así a lo bozo de pronto. Y luego, si no tiene hidras tampoco, ¿no? En esa composición, o sea, está metiendo lurkers, pero ahora está metiendo 15 cugas, O sea, se está intentando defender ya con lo que tiene. Pero vuelvo a repetir, es que el problema es que la bio contra cucas son 3 tanques ahora pegando, Madre mía, cómo se deshace todo por parte ya del reino. Esto va a ser GG, World Player. Y efectivo, Wonder, my friend. Creen que se lo lleva finalmente 3-1. Pues joder, por el 5 Raider. Mira que ha tenido más suerte con el tema de pick de Civis, que estaba jugando random, recordamos. Que ha tocado 2 veces Zer, ha conseguido ganar la primera partida al menos, pero las otras 3 le ha tocado 2 protos, 1 Zer, y al final la ha palmado, 3-1 por parte ya de Clem, que se la vuelve a llevar para casita, a la bolsaca, a la bolsillo, ¡ñac! Vuelta para casa. ¡GG, señores! Jope, tíos, es que me sabe mal porque realmente me da poco tiempo, tío. O sea, me duran poquísimo estas finales de la SL Open Cup, pero poquísimo, tío. Y me sabe fatal, tío. O sea, me gustaría, siempre digo, las finales quiero un quinto game, pero por el hecho de que como nada más llego para la final, es como, joder, hemos visto 4 partidas y ya nos tenemos que ir.
Pero bueno, señores, así es también. O sea, ¿qué le vamos a hacerle, caballeros? Al final podemos hacer más. A ver si, ya digo, mañana sí, ¿eh? Mañana como estaremos con el tema de la Korean StarCraft League, estaremos ahí dándole un poco más de amor y cariño. Mira, os diré cuántas series tenemos, ¿eh? Porque al final no lo he visto. Pero creo que tenemos ahí un pack, ¿eh? Tenemos un pack bastante bueno con 3, 4 series. O sea que mañana después de cenar empezaremos, rollo, a las 9, 9 y media. Empezaremos ya a castear ahí un ratico, que estaremos un par de horicas, imagino. Ya veremos cuánto contenido hay. Pero, hostia, que estos son los que te gustan a ti, ¿eh? Ya digo, volveremos a darle un poquito más de cariño mañana a StarCraft. Estaremos casteando un poco más, que ya sabéis que ahora estamos casteando 2 días semanales. De momento, mañana todavía seguiremos haciendo esta Corea. Ya sabéis que al final es un torneo que se celebra los jueves a la madrugada nuestra, a las 4 de la mañana. Pero obviamente a esa hora no vamos a ponernos a castear, porque tampoco ninguno de vosotros estáis por aquí. Y le cojo ya repeticiones para poderlo castear en una hora decente nuestra, ¿no? Que es donde sí que podamos llegar a ver. Que ya sabéis que juega Classic, juega Maru, juega Byun, juegan toda esta gente. Pero digo, falta saber más o menos qué día nos va bien. De momento estamos haciéndolo los martes, pero a lo mejor lo paso los jueves, ¿no? Para hacerlo un poco más ahí con sentido. Pero bueno, ya iremos viendo, los señores, ¿eh? Buah, como lo he visto, que he visto, le gustaban estos, ¿eh? Pues nada, señores, yo me despido de ya. Os doy las gracias de todo corazón a todos aquellos que os habéis pasado por esta retransmisión. Y nada, chicos, lo dicho, mañana más y mejor, señores. Buenas noches.